Desde hace ya un tiempo largo, la Universidad de Dafid viene explorando el campo vastísimo de la historia empresarial y, sobre todo, la historia empresarial en nuestro medio. De hecho, uno de los mejores grupos de investigación que tiene la universidad es precisamente el grupo de historia empresarial. Tiene tal vez una de las mayores calificaciones de los grupos de investigación de la universidad. Tiene varios productos, está generando investigación sobre, dijéramos, el modelo empresarial. Sin embargo, desde hace un tiempo teníamos la intención de buscar cómo divulgábamos de una manera mayor el resultado de esas investigaciones y estas reflexiones sobre ese modelo empresarial. Modelo empresarial que tiene características propias. Un modelo, de alguna manera, que muestra un empresariado pujante, un gran espíritu emprendedor. Eso tiene unas raíces, tiene unos orígenes, pero también tiene unas características cómo hemos manejado la relación entre lo público y lo privado, cómo funcionan las relaciones entre las empresas públicas y las empresas privadas, cuál es el papel de la academia, cuál ha sido la evolución que ha tenido la organización de la empresa y queríamos hacerlo con los medios que nos ofrece hoy la tecnología moderna, es decir, utilizando las TICs, porque consideramos que esta es una forma de multiplicar la investigación que se hace desde la universidad. Entonces, ese es el propósito que tenemos con este, esta serie de programas con los cuales queremos contribuir a esa memoria empresarial colombiana. Pensábamos quién era la persona para hacer la secuencia, para hacer la guía de este programa. Y no encontramos una persona mejor que el doctor Sergio Restrepo. El doctor Sergio ha estado tanto en el campo público como en el campo privado, ha estado en los momentos definitivos y en los momentos de decisión de grandes proyectos empresariales. Es un hombre absolutamente vinculado no solamente con la academia, sino también con el sector público y el sector privado. Entonces tenemos el honor de que el doctor Sergio va a ser el conductor de, este, de esta serie de programas. Él va a llevar el hilo que vamos a seguir en, en esta historia que creemos que es apasionante. Creemos también que es eh, muy importante ir generando una memoria de lo que ha ocurrido en esta, en, en esta región y en el país, pero que esa memoria se pueda disfrutar, controvertir, enriquecer el debate, no solo en la academia, sino en el sector eh, público y en el sector privado. Por eso queremos que estos programas estén dirigidos en primer lugar a todos aquellos profesores de Colombia y el exterior interesados en multiplicar este proceso a través de los medios que nos ofrecen hoy las nuevas tecnologías. Queremos que los estudiantes, tanto de pregrado como de maestría o doctorado, tengan una fuente documental ágil, amena, pero absolutamente rigurosa sobre este proceso. Y queremos también que el público en general, a través tanto de los medios de televisión como lo que nos ofrece hoy la red de Internet, puedan disfrutar o de la serie completa o de fragmentos de la serie en donde trataremos de conservar la memoria empresarial y el modelo antioqueño de empresa.